Hoy, como todos los días, cuando me miro al espejo, logro ver en mis ojos una especie de muerte, una muerte viva. Entonces, me pregunto, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa entre el espejo y yo? ¿Entre la vida y yo? ¿Entre yo y mí misma? Falta una semana para que se cumpla un año después de la muerte de mis padres. Y todas las noches sigo soñando nuestro último viaje como familia. Eso ya fue, no significa nada. ¿Y cuánto tiempo más pasará para que todo acabe? Los extraño mucho. ¿Qué no sabías que es de mal gusto espiar a las personas, niña? Casi me mata don Jacinto. Eso te pasa por espiar a mi sobrino. Yo no estaba espiando. Solo que nunca lo había visto por aquí. ¿Desde cuándo le ayuda a su sobrino a cavar hoyos? Hace rato ya. Es un buen chico. Me ayuda mucho y yo ya no puedo con esas cosas. Claro que sí puede. Se me hace que se ve mejor que nunca. Incluso... la figura más joven que el mes pasado. Mentir es un pecado, niña. Aunque sea para halagar a un viejo como yo. Nadie miente, don Jacinto. De verdad, se ve mejor que nunca. Por cierto, ¿ya no está enfermo? No, ya no. Me siento mucho mejor. Bueno, tengo que vigilar a este jovencito. Apenas está aprendiendo y uno tiene que orientarlo. Vaya, don Jacinto. Por cierto, tú también te ves muy bien ahora. Tus padres están muy orgullosos de ti. Eso te lo aseguro. Gracias, don Jacinto.
Un doctor me dijo una vez que no te das cuenta cuál frágil es la vida hasta que te enfermas. Pero cuando te enfermas de la manera más tonta, te das cuenta de lo irónica que es la vida misma contigo. Lo supuso, yo creo. Pero Jacinto nunca deja de sorprenderme. A mí tampoco. Por cierto, te vi la otra vez caminando por el patio. Ah, sí, me lo dijo. Me dijo que estabas espiando. Claro que no, no te estaba espiando. Lo que pasa es que no te había visto por aquí. Quería saber qué estabas haciendo solamente. Ah, ahora eres el alguacil del pueblo. Si así lo quieres ver, sí. Parece muy bien. Mi tío me dijo que conoció a tus papás hace mucho tiempo. Y a ti eso que nació. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre habíamos vivido aquí cuando yo era pequeña. Luego nos fuimos a la ciudad y cuando íbamos a regresar ocurre el incidente. Mi padre me había dicho que cuando me curara volveríamos aquí, al pueblo. ¿Qué incidente? Es una larga historia. El punto es que yo quería vivir aquí. Álamos me parece un pueblo tranquilo. Me siento como en casa. A mí me pasa igual. Bueno, me tengo que ir. ¿Qué te parece si nos vemos hoy? Me parece bien. Bueno, me la paso en el cementerio, así que no será muy difícil encontrarme. Ok. Solo digo. Ya sabes, hay muchos jóvenes aquí. Me entiendo. Nos veremos luego. Bien. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Oye, grosero! ¡Te llevaste mi raspado! No es cierto, ¿de qué hablas? ¡Qué pesado eres! Jimena, ¿por qué gritaste? Jimena. ¡Jimena! ¡Álvaro, ven rápido! ¡Despierta, Jimena! ¡Despierta! ¿Qué te pasa? Jimena. Al parecer, el antibiótico la ha estabilizado un poco, pero necesitamos saber con exactitud qué tipo de araña fue la que le picó a su hija.
Ya le hemos suministrado todos los antibióticos correspondientes que usamos en este tipo de casos, pero ninguno ha dado el resultado efectivo que estamos buscando. Mi amor, sé fuerte. Te vas a recuperar. ¿Por qué no se ha recuperado, doctor? Si tan solo supiéramos qué especie de araña fue la que le picó a su hija, pudiéramos administrarle el antídoto correcto. Pero pues, por ahora, solo queda tomar las precauciones pertinentes. ¿Cómo ve el progreso de Jimena, doctor? Sinceramente, lo veo muy delicada. Hay que esperar un milagro. Bien, señores, ahora tenemos a Jimena para que su cuerpo descanse al máximo y produzca más y mejores anticuerpos. Hasta ahora no presentó ninguna complicación, pero sí les tengo que advertir que la tengan bajo constante vigilancia, porque un día puede estar bien, pero el día siguiente, bueno, podrían complicarse las cosas. ¿Y cuándo la podrá dar de alta, doctor? Está bien tarde. Mi vida, Jimena, ya estás mejor, cielo. Mi reina, te prometo que nos vamos a ir a vivir al pueblo donde siempre has querido vivir. Sí, hijita, nos vamos a ir a la casa de Álamos, nuestra casa de verano. Se me hace una tontería cómo esta jovencita se puso tan delicada. Hay veces que siento que ocurren tonterías, como si la vida se estuviera burlando de nosotros. Las enfermedades solo son prueba de cuán frágil es la vida. Ya sé que no es para nada ética mi pregunta, doctor, pero ¿usted cree que Jimena se vaya a recuperar al 100%? Todo puede pasar, enfermera. Podría recuperarse y vivir una feliz vida cerca del campo. O un día, sin más ni menos, podría. ¿Podría qué? No pasa nada. Vamos, dime. Nunca se llora por nada. Siento que me estoy volviendo loca. Encuentro la tumba de mis padres. Te lo juro que estaban aquí. No llores. Es una lástima que estés así. Luego se pincharán esos ojos tan bonitos que tienes. Gracias. Pero necesito encontrar la tumba de mis padres. No puede ser que no las encuentre. Que este lugar fuera tan grande. Puedes preguntar a mi tío cuando lo veas. Tal vez hubo algunos cambios o algo debía haber pasado. Además, unas tumbas no desaparecen nomás porque sí. Diré que te busque y diga qué pasó con todo esto. ¿Está bien? Está bien. Eres muy amable. Bueno, ahora deja de llorar. Eres muy bonita como para que derrame esas lagrimotas. Además, tú eres la aguacil del pueblo, ¿no? Vamos, le diré a mi tío que voy a tu casa. Gracias. Mi tío tenía razón. Eras muy hermosa. Eres muy lindo, pero ¿qué acaso no lo soy ya? Claro, todavía eres hermosa. Gracias. Y pues, yo me conozco desde que nací. Supongo que siempre irá eso. ¿Nunca te has preguntado por qué la vida juega de una manera tan cruel? ¿A qué te refieres? Nada. Solo se me ocurrió de repente. Eres muy raro. ¿Lo sabías? Desde toda mi vida. Lo siento mucho, mija. Es que estaba abierto y como toqué varias veces,
¿Tocó la puerta? Qué raro, en ningún momento la escuché. ¿Pero qué lo trae por aquí? Me dijo mi sobrino David que andas muy preocupada porque no encuentras la tumba de tus padres. Sí, no sabe qué ha pasado con ellas. David, siempre ha sido un caballero contigo, ¿verdad? Sí, lo sé, pero por favor, don Jacinto, respóndame. Tu padre también ha sido toda la vida un caballero con tu madre. Dirá, fue. Ay, don Jacinto, no lo estoy entendiendo. Está actuando de una manera muy rara. Me duele mucho que las personas jóvenes se vayan muy pronto. Bueno, me dolía. Don Jacinto. Pero, ¿sabes qué fue lo único positivo del accidente? Que tú no sufriste dolor. Y el que tú no hayas sufrido dolor, porque tú ya estabas en paz. Eso fue mi gran consuelo. Pero a tus padres no soporté verlos el día del accidente. Estaban sufriendo demasiado, a pesar de que estaban dañados y gritaban. Y gritaban, ¿dónde está mi hija? Lloraban por su hija. Pero... Me disgusta mucho que la gente joven perezca. Cuando a mí me tocó, sabía que ya era mi hora. Ya había vivido lo suficiente. Y sí, uno se aferra a quedarse aquí viviendo cosas que ya no están sucediendo desde el momento en que partimos. Acostúmbrate a esto, mi vida. Acostúmbrate a ya no sufrir más. Eso es trabajo de los niños. No lo puedo creer. Si yo recuerdo, nos enterramos. Usted cavó la tumba. Yo mismo cavé tu tumba, Jimenita. El hoyo de enseguida. Tus padres lo escogieron para estar enseguida de su nena. Hace un año de tu partida. Y tus padres poco a poco lo superan, pero el dolor sigue tan fuerte como el primer día. Y yo di gracias a Dios en los momentos antes del accidente, que ya estuvieras muerta. Al estrellarse el carro, tú recibiste todo el impacto. Y míralos, ahí están. Vente, Jimena. Aquí hay alguien que quiere decirte algo. ¿Quién quiere decir algo? Ya es tiempo de irnos a donde todas las almas pertenecemos. Todas las almas que estamos aquí tenemos algún pendiente. Y el mío era llevarte conmigo. Y que comprendieras la situación que estás viviendo de hace un año. Mas antes de que partamos, hay alguien que quiere despedirse de ti, mi sobrino David. No me diga que es tu sobrino. No, para nada. Él está vivito y coleando, como dicen aquí. Él siempre ha sido un chico muy especial y me ha ayudado mucho. El momento que llegó mi hora,
Él se hizo cargo del negocio porque no tengo de nadie más en quien confiar. ¿Y qué le digo? No sé, eso ya no es asunto mío. ¿Qué es lo que te hubiera gustado hacer cuando tuviste tu oportunidad? Haber amado. ¿En serio? Nunca es tarde, ¿sabes? Tú todavía tienes la oportunidad de hacerlo. Yo tengo la oportunidad de hacer lo que se me venga en gana. Pero no con la persona que quisiera. ¿En qué estás pensando? En ir a España. ¿Y qué más? Y comer una buena paella. ¿Y qué más? Y pelear en la Guerra Civil Española. Pero eso fue hace mucho tiempo. Lo sé. Pero tú quieres participar. Así es. Y también volar puentes. Y enamorarte de una española. Claro. Yo en realidad estoy enamorado de ti. Qué mala suerte tienes. ¿Sabes? Siempre quise hacer esto durante el tiempo que estuve viva. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque yo siempre quise hacer esto también. Y volar puentes, ¿no? Y volar puentes. Metafóricamente. Por supuesto. Ahora comprendo. Cuando me miraba al espejo, lograba ver en mis ojos una especie de muerte viva. Luego me preguntaba qué pasaba conmigo, qué pasaba entre el espejo y yo, entre la vida y yo, entre yo. Tú. Así es. Yo a veces me siento igual. Pero tú no tienes por qué sentirte así. Tú tienes mucho por qué vivir. ¿Qué sentido tiene hacerlo si no es con la persona que quieres? Todo esto es un sueño. Porque tuviste que morir. Lo siento. No pude evitarlo. Nunca es demasiado tarde, dice el ridículo refrán. Pero es cierto, nunca es tarde para acabar y nunca es tarde para comenzar. La frustración es un veneno que no deja respirar. ¿De qué servirá frustrarme pensar que morí de la manera más tonta posible y que nunca sabré qué insecto es el que me picó? Nunca será demasiado tarde para darme cuenta que frustrarse no vale la pena. Y darme cuenta que los frustrados lo seguirán siendo mientras no tengan la capacidad de cumplir sus sueños, mientras todavía puedan hacerlo.